El motivo del paro de 48 prorrogables en el Instituto Fermín Oro es porque simplemente ya somos un monumento a la desidia, al abandono total y a la falta de respuesta en nuestro plantel. Los problemas principales tienen que ver en el orden de las infraestructuras del colegio, en las cuales existe peligro de vida de todos los que convivimos en este colegio. De igual manera, aspectos que tienen que ver con el líquido vital, que es el agua, pues la bomba de agua simplemente tiene siglos que no se pinta ni se le acondiciona. Igualmente la situación de los baños del colegio. Otra situación tiene que ver con todos los laboratorios de física, química, matemática, biología, informática e inglés, que simplemente no cuentan con